Hola, ya saben quién soy, ya saben qué hago, ya saben a lo que vengo, jaja. Bueno, saludos a todos, hoy vengo a traerles una banda muy buena del género black metal. Esta banda se llama Gorgoroth. Gorgoroth es una banda proveniente de Noruega, de black metal como antes mencionado. Sus letras se enfocan en el satanismo, el anticristianismo, la guerra y la oscuridad. Esta se formó en 1992, por Infernus, el baterista Goat y el vocalista At. En 1993 realizan una demo, A Sorcery Written in Blood, que sale al mercado en un split con Burzum. Después de esta demo fichan por Century Black, la rama black metal del sello Century Media. En 1997 sale el tercer disco del grupo, Under the Sign of Hell. La obra maestra de Gorgoroth y considerado uno de los mejores discos de toda la historia del black metal, Juas, yo ya lo oí y está muy bueno. En 1999 Grimm, miembro de la banda, se suicida. En el 2005 el bajista King se va del grupo, no crean que es el gordito de Slayer jajaja, y Gal es condenado a 1 año y medio de prisión por haber disque torturado a un hombre y después beber su sangre, y Infernus es juzgado por complicidad de una violación. Aparte de todo esto, las autoridades de Polonia están intentando llevar a todos los miembros del grupo al tribunal, después de que Gorgoroth grabaran un concierto en Cracovia donde sacrificaron animales y crucificaron a 4 personas desnudas, 2 hombres y 2 mujeres con bolsas en la cabeza, a las que también infligieron cortes por todo el cuerpo. Los miembros de Gorgoroth intentaron, en vano, comercializar el concierto bajo la forma de un DVD. Por fin sacan el video Carving the Giant en donde sale todo lo ocurrido en Polonia. Además, actualmente los 3 integrantes de la banda, más bien 2, Gal y King, le quieres quitar los derechos de la banda a Infernus argumentando que aunque él es el creador de la banda, ellos han escrito la mayoría de las letras y bla bla bla. Bueno amigos metaleros, no metaleros y espero que les haya gustado este video. Gorgoroth, aunque está rodeada de polémica desde el principio, es una genial banda. Bueno, recuerden que sigue el clip, un saludo a mi compa el Darken Loco, que le gusta un chingo esta banda, al BlackAesar9, saludos man eres la hostia jajaja, y a otro compa, el Brock, un nuevo loquendero suerte, vamos al video chinga. El vídeo que verán a continuación es el que les estuve hablando, Carving the Giant. Por favor, el vídeo está medio fuerte, tiene sangre, y, si eres cristiano o un fanático mejor no lo veas, no quiero que después me caguen el palo, ahora sí al vídeo.